Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy iremos de cacería Funko Pop a Game World en Isabela, Puerto Rico. Yo nunca he ido a esta tienda y de verdad está genial encontrar otro lugar para ir de cacería y mostrarle a ustedes nuevos lugares para que vayan a cazar Funko Pops. ¿Qué tal si me acompañan en esta nueva Funko aventura? De verdad que hay muchos Funko Pops, hay de DC, de Marvel, de My Hero Academia. Por aquí tienen Pops de Gwenpool que se ven geniales por solo $12. También tienen variedad de Funkos exclusivos que son difíciles de encontrar aquí en Puerto Rico. Los de las Tortugas Ninja me gustaron mucho. De verdad que hay muchos Pops que están geniales. Por aquí tienen de SpongeBob, también tienen variedad de Pops de anime, como pueden ver ahí de Attack on Titan, también de Fire Force, por allí tienen de Batman, aquí están los de Marvel, que están geniales también, hay Blacklight, por aquí están los de Star Wars. En esta área están los de Master of the Universe, también hay de Disney, por allí hay de Looney Tunes, también tienen estos de Crash que me encantaron, de verdad que están geniales por $12 y $25, se ven brutales. Aquí están los de Inspector Gadget, los Simpsons, de verdad que me encantaron. Por acá tienen a Gwenpool venomizada, ese pop me gustó mucho y a $15 está muy bien. También tienen de las Tortugas Ninja, Star Wars, Spider-Man Homecoming. Y este pop que me gustó mucho, me pareció muy curioso, trae a la ardilla y también trae el pop. Allí también tienen a Miss Marvel, exclusiva de Walgreens. Ese de Iron Man también me gustó mucho. Aquí está Quicksilver a solo $18, me parece muy bien. Ya comenzó la serie de She-Hulk en Disney Plus y aquí tienen el pop a $45, está súper. Para celebrar el estreno de su serie está genial. Por aquí tenemos a Batman exclusivo de Toy Tokyo a $50, se ve muy bien este pop. También este me gustó mucho, el de Two-Face Impostor, a solo $10, me parece espectacular. Creo que he decidido cuál pop compraré y será este de Squirrel Girl, exclusivo de Marvel Collector Corps del 2016. Me parece un pop curioso y también difícil de encontrar. De verdad que están geniales todos los Funko Pops que vimos aquí hoy y me parece que los precios están muy buenos. De verdad que volvería a visitar esta tienda aquí en Isabela. Y bueno amigos, ahora iré a casa y les mostraré lo que compré en este día. Aquí está amigos el Funko Pop que compré hoy en Game World. Para los que no conozcan a Squirrel Girl, ella es una mutante con la capacidad de comunicarse con las ardillas que le ha permitido derrotar a grandes supervillanos y ha sido miembro de los Vengadores. Fue creada por el escritor Will Murray y el artista Steve Ditko. De verdad que me encantó este pop, el diseño es súper detallado y es el único pop que existe hasta ahora de la chica ardilla y está genial que lo hayan hecho. Me gustó mucho la pequeña ardilla que trae, de verdad que todo en este pop está espectacular. Me alegro mucho haber encontrado este Funko Pop en la tienda de Game World en Isabela, de verdad que me gustó ir allí. Una cosa que había olvidado decirles es que también en esta tienda de Game World venden videojuegos, que si están buscando videojuegos retro o videojuegos nuevos, allí también los pueden encontrar.
Y bueno, amigos, eso sería todo del video de hoy. Espero les haya gustado. Les invito a suscribirse para más videos como este. Y nos vemos en la próxima Funko Aventura. Que tengan un super día.